Bienvenidos a una nueva edición de TVCO Noticias, como siempre transmitiendo desde el estudio Juan Snipe. Hoy, día viernes 6 de mayo, vamos a estar hablando de diferentes temas, pero principalmente de una nueva feria del Círculo de Emprendedores que se va a desarrollar día sábado y domingo en el Club Ferrocarril Oeste, donde participarán más de 100 emprendedores, no solamente de nuestra ciudad, sino también de la región. Además de esta información, estos son los títulos en TVCO Noticias. Manifestantes esperaron a Macri. Sindicalistas, estudiantes y trabajadores se movilizaron ayer en Ingeniero Luigi contra las medidas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional. Tarifazo en los servicios. El concejal del PRO, Jorge Audicio, aseguró que los aumentos aprobados ayer en el Consejo Deliberante responden a un reacondicionamiento de precios. Paro en la universidad. La CONADU Histórica junto a organizaciones estudiantiles anunciaron un paro que se extenderá durante toda la semana próxima. Comenzamos con el desarrollo de la información en TVCO Noticias y vamos a hablar de Ferrocarril Oeste y de la conferencia de prensa que brindaron ayer por la tarde dos de sus jugadores, Alejandro Pajurek y Jorge Romero, dos bajas que había tenido el equipo del barrio Talleres por diferentes cuestiones. El primero por una lesión y el segundo por un choque, un fuerte choque que sufrió Jorge Romero con el arquero de Alvarado de Mar del Plata en la última fecha que jugó Ferrocarril Oeste en el Coloso del barrio Talleres y que debió estar 10 días bajo tratamiento médico y también en reposo. Vamos a escuchar lo que decían en la conferencia de prensa sobre su situación actual dentro del equipo y también cómo se están preparando para la próxima fecha. Me siento bien y bueno, gracias a Dios, un susto que bueno, a cualquiera le puede pasar esto y bueno, ahora estoy feliz por volver a las canchas y bueno, ya para arrancar el domingo que sería muy lindo el encuentro que se viene. Y recuerdo cuando choqué con el arquero nada más y después cuando me caí al piso ya no recuerdo más nada. Ya perdí, digamos, el conocimiento y cuando llegué al hospital me contaron el kinesiólogo, todos los dirigentes que fueron junto a mí y más los compañeros que siempre me apoyaron y siempre le agradezco a ellos y a la gente que me llamaron, me escribieron que cómo estaba y bueno, y ahora estoy acá y esperando jugar el domingo. ¿Estás entrenando con normalidad? ¿Ya estás lista para entrar? Sí, el martes empecé a entrenar a la mañana y me siento bien, gracias a Dios me siento bien y no tengo ni una molestia y bueno, arranqué, ayer jugamos un amistoso, bueno, bien, me sentí bien, hoy entrenamos bien, hicimos fútbol y no sentí nada de mareo, nada, estoy bien, físicamente estoy bien y la cabeza no me duele nada. Yo tuve la desgracia de por una lesión, de por una expulsión, perdón, y después por al querer volver tuve una lesión que se hizo un poco más largo volver y obviamente cuando me tocó volver, los que estaban jugando lo hicieron muy bien, le dieron resultado al equipo. Entonces yo entendí eso y trabajé a partir de ese día para cuando me toque, así como mi compañero entró y no salió, la vez que me toque a mí, tratar de entrar y no salir más. Con respecto a lo del fin de semana, ayer me tocó de vuelta ser titular, pero todavía no tengo idea. Pero nada, obviamente bienvenido sea si me toca estar y demostrarle que me quiero quedar en el equipo, ¿no? En cierto punto estamos tranquilos por la clasificación, que era el objetivo, pero obviamente queremos ganar, como lo hicimos desde el día que arrancamos, el objetivo era sacar puntos, ganar la mayor cantidad de partidos que sea, y nada, y ahora el domingo obviamente queremos ganar, queremos ratificar lo que venimos haciendo. Y obviamente si terminamos primero, eso ayuda para terminar pensando a partir del lunes en terminar la localía allá en cruce octavo, en terminar de local, digamos. Así que obviamente el objetivo es ganar, sea cual fuere, ya estemos clasificados o no, siempre fue ganar el objetivo, el día a día vivimos. A partir del lunes ya empezaremos a pensar en los cruces, ¿no? ¿Cómo?
Primera pausa, compartimos las farmacias que están de turno y al regreso estaremos con información de esta visita frustrada del presidente Mauricio Macri ayer a la localidad de Ingeniero Luigi, donde se presentaron algunos manifestantes. Estas son las farmacias de turno para el día de hoy. Pacífico, calle 17, número 1277, teléfono 43-2932. Frontini, calle 1, número 936, teléfono 42-1457. Nuestra Señora de Luján, avenida San Martín, esquina 21, teléfono 42-6765. 25 de mayo, calle 17, número 35, teléfono 43-0036.